Me encanta, porque vamos a hacer un dip con Claudia Kunze que les va a fascinar. Estos dos cuadros ya no son nuestros, son de Nico, nuestro camarógrafo, que se los Se lo lleva. lleva, me dijo, yo me lo llevo. Pequeño formato, un bastidor. Un bastidor, algo sencillo. El primer día que venís al taller, hacés tres o cuatro. Tres o cuatro de estos y te los llevas. En realidad, el tip es cómo pintar esto divino con un stencil. Así que vamos a verlo. Dale. Divinos los cuadros. ¿Viste, Hermi? Y además muy fáciles. Son bastidores pequeños, con un fondo bien trabajado y solamente un stencil. Tenemos dos modelos, o con limones o con naranja. Son cítricos, los vamos a hacer a pincel seco sobre bastidor. Voy a correr. Ajustar bien el stencil, ¿no? En general pasa, ¿no? Que hay que ajustar el Sí, stencil. yo mira, acá lo tengo ya a uno de los dos modelos fijo porque yo lo que mientras voy trabajando tengo que ir mirando. En realidad se trabaja con muy poca pintura. Pincel de cerda común o pincel para pintar tela, que raspan, que usan poquita pintura y que no manchan alrededor. Voy desde las zonas de luz hacia las sombras y empiezo con el follaje. Fácil, rápido, con muy, muy poquita pintura. Puedo ir sobre todo el diseño, porque el amarillo me sirve tanto para las frutas como para las hojas. Ponemos un poquito más, pasamos, pasamos, pasamos. Vamos a poner verde en el follaje, un poquitito, descargo y empiezo a poner. No me preocupa si voy sobre la fruta un poquito, no pasa nada. La verdad que es bárbaro, sale siempre bien. Podemos ir espiando, ¿sí? ¿Ves que ahí empieza a salir? Ahí empieza a aparecer. Poquito a poquito, voy otra vez un poquito más y ahora inmediatamente voy a empezar a hacer las mandarinas con tres tonos de naranja. Voy a cambiar el color, voy a poner naranja y luego un naranja tostado más fuerte. Trato de dejar volumen, si bien es algo muy sencillo y básico, trato de dejar que las frutas tengan una zona de luz, una zona de sombra, que tenga un poquito más de trabajo. Acá miramos, ¿ves cómo va? Ya está el Hermoso, arbolito y ahora hermoso. vamos a la maceta y un poquito de sombra, porque la idea es que esto parezca que tiene volumen, que no quede tan plano. Podemos trabajar así a pincel seco. Yo estoy usando un color terracota. Voy a agarrar un poquito más, color maceta. Poca pintura, más vale presión que poca pintura, Es poca espectacular pintura. el stencil. Y ahora vamos a un poquito de sombra y listo. Muy lindo queda, me encantó, ¿eh? Vos fíjate que empiezo de afuera. ¿Viste que empiezo de afuera? Sí. Y acá también. Ahora después lo vamos a Más es levantar. re para principiantes. Re para principiantes, pero como todo tiene sus truquitos. A ver cómo quedó. Qué lindo. Buenísimo. Y me encanta todo esto, ¿eh? Toda esta realmente la posibilidad de hacer tantas cosas lindas. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral, instala tu artística en cualquier lugar del país o complementa las ya existentes. Importa y distribuye con exclusividad deco arte americana, pinceles Dynasty, servilletas PPD y pinturas Vidrex. Entra a newplenty.com.ar.